En este gobierno del presidente Juan Manuel Santos estamos comprometidos en construir un país más justo, un país más moderno y un país que aprenda a vivir en paz. Por eso estamos comprometidos para lograr que ningún bachiller se quede sin la posibilidad de seguir estudiando cuando termine su bachillerato, bien sea por la ruta de un programa o una carrera a nivel de educación superior o de formación para el trabajo. Para lograr este gran propósito nacional, que tiene que ser una meta país, hemos venido fortaleciendo de manera muy importante nuestras instituciones de educación superior públicas, como tal vez no había sucedido en los últimos 20 años. ¿Qué avances hemos tenido en este gran propósito? Pues bien, en solamente 2 años, del año 2010 al año 2012, hemos logrado incrementar la cobertura en educación superior de un 37% a un 42%. ¿Ello qué significa? Que hemos logrado crear 283 mil nuevos cupos a nivel de educación superior. El 94% de los casi 2 millones de estudiantes en este nivel estudian pregrado y el 6% estudian posgrado. Hoy en Colombia estudian aproximadamente 1.950.000 jóvenes en los diferentes niveles en educación superior. Pero tal vez lo más relevante es que estas mayores y mejores condiciones de acceso han sido condiciones de acceso con mayor equidad social. El 58% de esos jóvenes que nos están ingresando al sistema de educación superior son jóvenes que provienen de familias de muy bajos recursos económicos. Entonces, hemos avanzado en ese gran propósito, acceso con equidad.